Amigos, ¿cómo están? Espero muy bien. Mi nombre es Leonardo y bueno, aquí estamos de vuelta en un nuevo video para el canal de Gamer PC, en el cual les vengo trayendo los cambios que se vienen a Free Fire en 2 semanas aproximadamente en la nueva actualización. Y te voy a mostrar los cambios de los personajes de Free Fire. Bueno, amigos, voy a mostrar todos los personajes de Free Fire y qué cambios ha sufrido el personaje, ya que muchos personajes van a nerfearlos, o sea, a dañarlos, y otros les van a aumentar la habilidad. Eso es muy, muy épico. Amigo, antes de comentar, por favor regálame like al video, comenta, y si no, suscríbete al canal, me apoyaría bastante. Un simple like no es mucho, pero bueno, amigos, aquí estamos y vamos al grano. El personaje nuevo se llama Skyler, esta es la habilidad, que se no va a sufrir ningún cambio obviamente porque es nuevo, pero se los dejo en pantalla. Es un personaje que va a disparar como un poder, por así decirlo, y va a destruir 5 paredes glue de seguidos. Así es, amigos, este personaje está muy pronto en nuestra región, se ve bastante épico, dispara un poder que destruye hasta 5 paredes glue de forma, bueno, pues el poder va hacia adelante, no hacia todos los lados, ¿no? Bueno, amigos, nuevo personaje, bueno, nuevo personaje, no, Shiro va a tener, vamos a decir, tiene algunos cambios, no, ese personaje no tiene ningún cambio, como ven, todo sigue igual, amigos, ahí está, el personaje Shiro que lo regalaron, ¿no? Se lo regalaron hace poquito, ahí está, un personaje nuevo, pues evidentemente tiene muchas quejas de él, así que, pues, va a seguir con los mismos atributos. Diana, personaje Diana. Bueno, aquí están los atributos de antes. Como ven, ese personaje, pues, cuando cae a alturas, pierde el 50% de su vida, evitando que caigamos de forma crítica. Y el personaje, pues, no tiene ningún cambio hasta el momento. Vamos todo bien, miren. Todo bien antes y después abajo. Vamos a ver con otro personaje. Bueno, aquí está el personaje Cronos o CR7. Que este sí ha sufrido un cambio muy brutal, lo cual va a evitar que muchas personas vuelvan a usar a este personaje. Bueno, muchas personas casi no lo van a usar. Y el daño está en que la habilidad antes pasaba de 40. De 40 aquí, como ven, un 40. Antes la habilidad demoraba 40 segundos en recargar y ahora se demora 170 segundos. Es decir, ya 3 minutos y algo aproximadamente se demora en recargar la habilidad, lo cual pues prácticamente te deja muy mal parado, porque imagínate, tú activas a Cronos y esperas 3 minutos para que vuelva a funcionar la habilidad, la verdad no vale la pena. Además, ya no va a tener tanta velocidad Cronos, como ven, antes Cronos tenía velocidad de 30%, ahora solamente 15, la ha bajado a la mitad. Tras de eso, ahora 8 segundos dura la habilidad, te dura 9 segundos. Bueno, en fin, han dañado completamente a ese personaje, así que todos volver a Alok. No sé si este personaje valga la pena. Bueno, Kelly, la velocidad de Kelly al correr es de 6% y sigue en 6%, igual la de Kelly Renacida, que no ha sufrido ningún cambio, que sigue exactamente igual. Personaje Clue, que pues crea como un radar, ¿no? Un radar alrededor y pues no ha sufrido ningún cambio, como ven. Una aura de 50 metros y también acá dice 50 y dura 7 segundos antes y sigue durando 7 segundos. O sea que este personaje no sufrió ningún cambio. Siguiente personaje Hayato, todo sigue exactamente igual, igual con el Hayato renacido que nadie lo usa. No ha sufrido ningún cambio. Siguiente personaje Capela. Capela 20% mejora en habilidades de cura, ya sea con el botiquín o usando a Alok, todo sigue exactamente igual, así que sigamos. Alok sigue igual, muchas personas haciendo que Alok lo nerfearon, no, señores, sigue igual. Miren acá, 15% de velocidad al correr y te cura por 10 segundos corre la habilidad, y aquí vemos exactamente los mismos datos, no hay cambios en Alok. Rafael sí tiene cambios, amigos. Rafael pasó de ser una habilidad activa ahora a ser una habilidad pasiva. Es decir, que podemos combinarlo con Alok, con Cronos y demás.
Así que va a estar bastante épico. Simplemente nos equipamos a Rafael y vamos a tener un silenciador ahí para las batallas. Bastante bueno. Álvaro no tiene cambios. Como ven, 16. Todo esto que ven arriba es el antes. Y abajo ven el después. Vemos que al máximo 16, 10. Bueno, todo bien. Siguiente personaje, J. Qué bueno. Vamos a ver si tiene cambios. 40 de HP y tiempo de recarga. Da 5 segundos y vamos a ver que tiene exactamente lo mismo abajo. Así que no tiene cambios. J. Ford decían que iba a tener cambios. La verdad, Garena dijo que no. Y ahí está 24% menos de daño en zonas seguras, ¿no? Andrew. Al máximo pierdes 12% de chaleco y sigue con 12%. Andrew Renacido, que es el nuevo personaje que se viene. Es una habilidad pasiva y pues sigue igual, obviamente no ha salido. Luqueta, 18%, máximo 35 te da de más de vida y sigue con 18, como ven, no tiene cambios. Shenny, 20%, 20%, así que no hay nada. Sigamos rápidamente para darle velocidad a esto. Ya hay personaje que da más velocidad de recarga, o mejor dicho. Te recarga el cartucho automáticamente cuando eliminas a un enemigo y sigue exactamente igual, 45 de 45. Wolfrat sigue igual, 5, 35. Vemos los datos de arriba, los de abajo y vemos que no tiene cambios. Bukot es el personaje que más ha sufrido cambios junto con Maxim. Bueno, Bukot, el enfriamiento ya no pasó ya de 200, pasó a 150 el enfriamiento. Y 15% va a durar la habilidad. Antes duraba creo que 10, pero bueno. Ya dura más Wukong y el enfriamiento es más rápido. Pero eso no es todo. Le han agregado una nueva habilidad a Wukong. Cuando tú eliminas un enemigo con Wukong, automáticamente la habilidad se vuelve a recargar. Así es, amigo. Esta habilidad va a estar brutal, amigos. Eliminas a un enemigo y la habilidad vuelve a cargar automáticamente. Para tener Wukong infinito. Así que va a estar muy bien probar esta habilidad. Olivia, vemos que Olivia ahora de 40% que le daba de vida a un compañero que tumbas, ahora le va a dar 70. Como ven, acá abajo 70, antes daba 40. Así que va a estar muy bien para jugarla en duelo de escuadras clasificatoria. Cuando levantes a un enemigo, automáticamente le vas a dar 70 de vida a un enemigo. De un amigo, perdón. 24% de velocidad en recarga con Nikita y sigue igual. Josette sigue igual, 20%, 20%, no hay cambios. Notora, duración, 2 segundos, duración de dentro de un vehículo, recupera 5 HP cada 2 segundos, no tiene cambios Notora. Laura, 30% en precisión de la mira, sigue igual. Este personaje sí tuvo cambios, Micha, que antes daba 12% en velocidad al manejar vehículos y ahora da 20% de velocidad al manejar vehículos. Ojo, 12% pasó a 20% de velocidad al manejar vehículos. Paloma siguió igual, 180 cartuchos de munición extras en balas AR. Maxim sufrió un cambio brutal, miren. Antes curaba 12% de velocidad al curarse, al comer hongos o al consumir botiquines y ahora es 40% de velocidad. Es decir, un botiquín antes te demorabas. Con Maxim al máximo 4 segundos, ahora te demorarás simplemente casi 2 segundos. Así que esto va a estar muy épico para sobrevivir. Ojo, va a estar buenísima esta habilidad, la voy a probar. Antonio, 35% de HP extra al iniciar una partida y sigue igual. Miguel, 80% por cada muerte te da extra y sigue con 80. Seguimos, personaje Camir. Y 150, 150, estoy viendo datos, 2, 2, sigue igual. Camir o K, como le dicen. Moco, sigue exactamente igual, no se preocupen, muchos usan a Moco, sigue igual. Caroline sigue igual, 8%, 8% de velocidad al usar escopetas. Kla sigue exactamente igual, 400% de daño al usar puños. Sigamos con el personaje Steffi, 25%, 10, 10, estoy comprando datos. Steffi sigue igual, listo amigos, esos fueron todos los personajes.
Para resaltar lo de Wukong, brutal Wukong, amigos, va a estar súper chetado. También Maxim va a estar súper chetado. Malo por lo de Cronos. Y pues de resto, cambios muy mínimos, amigos. Así que pues nada, amigos, esos fueron los cambios de los personajes de Free Fire. Nos vemos hasta la próxima. Se despide Nardo. Chao, chao.